muchos años, hemos consumido siempre los mismos contenidos. Los mismos finales, las mismas novelas, los mismos anuncios, las mismas noticias. Es momento de que eso termine. Los tiempos cambian, las formas de pensar cambian, y con ellos los contenidos. Punto Com, sexta edición. Descubre el punto que marcará el futuro de la comunicación y sus contenidos con VICE, Agencia Anónimo, El Universal, en EXA-FM, Revista process Quarter Rock Press, Blanco FM. Warp Magazine Universal Music. Bienvenidos a punto, punto com, com, com. Sexta edición

Hola, perdón la tardanza. ¿Cómo están? ¿Bien? Eh, ¿Llevan mucho acá? ¿No? Eh, bueno, sí, yo soy Daniel. Trabajo en Noisy. Y la presentación está dividida en dos partes. En la primera hablo un poco de lo que hago, de mi trabajo, algunos ejemplos. Y la segunda son 10 puntos, no me gusta llamarles reglas porque suena bastante cuadrado, pero son 10 puntos que pues yo sigo y 10 puntos que pues, saqué a lo largo de estos años como eh, una guía ¿no? para hacer fotografía de conciertos, aunque aplica para cualquier disciplina y para cualquier tipo de foto. Bueno, esta frase ejemplifica muy bien lo que, lo que para mí es la foto, sobre todo la foto que yo hago. Es una frase de Mike Kinsella, un güey de Chicago, y, y habla de eso, ¿no? O sea, de, la dijo cuando le preguntaron sobre unas canciones y él dijo que lo único que hacía era escribir su vida diaria y para mí es lo mismo. ¿No? O sea, yo hago, además de fotos de conciertos, hago muchas otras cosas de foto y video, pero todo va con el fin pues, de retratar un poco lo que vivo. ¿no? Eh, ¿Quién demonios soy yo? Si están aquí, me gustaría pensar que algunos saben quién soy, si no, qué chido que vienen a escuchar a un pelón hablar. Eh, yo empecé a tomar fotos, bueno… Perdón, voy a, mientras hablo de quién soy yo, voy a pasar unas fotografías. Al final me parece que hay una parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, puede interrumpir, alzar la mano y hacerla sin broncas. Esta foto es de hace tres años, fue de las primeras fotos que publiqué usando una técnica que ahora hago desde hace un par de años, que es a base de prismas y cristales. Y justo esta foto me la encontré. Soy un desmadre con mis discos duros. Nunca sé en dónde está qué. Entonces de repente aparecen fotos que no me acordaba que existían. Este fue el caso. Y me gustó mucho porque además de ser una de las primeras fotos publicadas así, eh, coincidía con esta otra, que no debería estar así. Pero, pues quién sabe. Bueno, esa foto normalmente estaba bien. No es así, pero bueno, es el show de Tim Pala de hace un, un mes, un poco más. Eh, yo empecé a tomar fotos en la prepa. De hecho, estudié aquí abajo en el Cel y crecí aquí, no en la UEM, pero muchos amigos míos iban aquí, entonces venía a verlos y yo crecí acá abajo en bulevares. Empecé a tomar fotos en el primer año de la prepa, porque en mi casa nunca hubo realmente una cámara, no es una actividad que se haga. Y mi primer acercamiento fue en el primer semestre de prepa, porque estudié bachillerato tecnológico en comunicación. Entonces el primer y segundo semestre yo llevé foto y fue el momento en el que mi cerebro explotó, porque yo no había estado cerca como de esto. Obviamente entendía, pues, pero desde la secundaria supe que quería hacer cine, que quería ser director de cine, entonces por eso me metí a estudiar esa modalidad, la prepa, y, y ahí empezó todo. Eh, me acuerdo muy bien, bueno, esta foto, grábensela, porque al rato vamos a hablar de ella y es un muy buen ejemplo. Eh, me acuerdo que el profesor llegó el primer día y nos dijo que. Lleváramos fotografías que no sabíamos cómo se habían tomado. Esto fue en el 2006, yo tenía 16 años. Y llevé un par de fotos de una chica que se llama Chrissy Piper, que eran de Fugazi. No sé si alguien aquí conozca esa banda, pero es una banda muy importante, al final de los 80. Y eran dos fotos muy particulares que yo no entendía cómo se habían tomado. Eh, no entendía qué estaba pasando, pero me transmitían un montón de cosas. Entonces llevé esas fotos y cuando me dijo las vio el profesor me dijo, ah, esto es muy fácil, we. pones velocidades lentas, avientas flash y se acabó. Ah, saber hacer eso y saber hacer exposiciones múltiples para mí fue como abrir la caja de Pandora. No, o sea, no tenía idea que eso se podía y era, me la pasé haciendo eso pues, todas mis prácticas. Yo en ese entonces tenía una banda de punk, todos mis amigos tenían bandas de punk, entonces lo más fácil para mí en ese momento fue hacer mis prácticas de foto con mis amigos, ¿no? Entonces iba a sus ensayos o cuando tocábamos juntos y hacíamos eso. Y ahí empecé a hacer las prácticas, entonces empecé a tomar fotos de bandas que no eran nadie y ninguna tuvo mayor éxito fuera de lo más verdes si y satélite pero fueron los pininos que a mí pues me dejaron como muy claro que me gustaba esto, ¿no? O sea, obviamente cuando empiezas a hacer foto te das cuenta que hay una gama enorme de cosas que puedes hacer y pues yo me casé con la foto de conciertos. Y el último año de prepa yo escribí a una página que en ese entonces se llamaba LS Boxet, después se llamó Life Boxet. Y pues, llevaban muy pocos meses de haber empezado. Yo les escribí porque me gustaba lo que hacían. Y después, ya que nos conocimos, nos dimos cuenta que teníamos muchos amigos en común. Y les propuse hacer fotos de conciertos. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba ese mundo. Y yo les propuse eso, hacer fotos de conciertos y hacer reseñas. Y, porque me gusta mucho escribir y en ese entonces lo hacía mucho. Eh, ellos me contestaron que estaba increíble, que sí, que qué chido, pero que no había dinero, que nadie ganaba dinero ahí, éramos, eran dos personas y yo me uní al equipo, éramos tres. Y en ese formato de hacerlo en nuestro tiempo libre, cuando regresábamos a casa en la noche, en todo, o sea, en nuestras casas, todo este formato eh, fue alrededor de cuatro años, más o menos. Y en el 2012, tres años más, más. En el 2012, eh, el proyecto creció, se, se le inyectó dinero, se asociaron el dueño con alguien más, y eso nos permitió tener ese trabajo que para nosotros era un sueño de tiempo completo. Eh, a la par que yo, o sea, yo estuve en Livebox oficialmente desde el 2009 al 2014. Eh, pero a la par, como eso no era realmente un trabajo que nos generara dinero, pues todos hacíamos otras cosas. Yo, mi primer trabajo oficial pagado fue para Red Bull Panamérica. Estuve un año ahí haciendo fotos, escribiendo. Después tuve un año en el que estuve haciendo otras cosas, nada que ver con, con la foto y esto. Pero bueno, además de Lifeboxet y, y en el 2011 entré a la revista Marvin como editor web y fotógrafo. Estuve ahí un año y después pues fue la, eh, el momento en el que la iPox se hizo enorme y se hizo un trabajo de 8 de la mañana a 1 de la mañana. Eh, cuando tú trabajas para web o en web, no hay días feriados, no hay vacaciones, no hay horarios. Es algo muy bueno porque lo puedes hacer en tu casa, es algo muy malo porque lo puedes hacer 24/7. Entonces, pues fue una de las cosas que aprendí, ¿no? Como a trabajar, a ser un poco mucho más ordenado y poner un poco de horarios, etc. Y, y bueno, estando ahí, pude ir a... Hubo un año que fuimos a South by Southwest, Coachella, Palusa hicimos una gira con Golden Boys, que es la promotora que es de Coachella, en California, duró 10 días. Como que hubo un, una proyección internacional bastante buena y, y pues empezaron muchas de estas fotos, son de la palusa del año pasado las voy a pasar un poco más rápido y, y entonces en el 2014 yo empecé como a jugar más con esta técnica, empecé a tenerme más inquietudes la foto de conciertos eh, es muy tricky porque es, tiene demasiadas reglas que igual no se la saben hasta que lo hacen. Eh, son solo tres canciones por show. no puedes tomar más tiempo. estás en un espacio en el pit. ¿no? donde estás junto con otras 20 personas que quieren exactamente lo mismo que tú, ¿no? que es tener una foto memorable, una foto decente de ese show. y, y hay demasiados intereses. está la gente de periódicos que quiere la pose, ¿no? El Roger Waters que vieron hace rato haciéndole así. Hay gente que solo quiere la foto para decir que fue. Hay un montón de cosas que pasan ahí adentro en el pit, pero yo lo digo mucho guardando toda proporción, pero la fotografía de conciertos es muy parecida a la foto de guerra porque no puedes controlar absolutamente nada de lo que tienes. Tu sujeto no le puedes decir a Tom York, "Oye, a ver, Muévete tantito, ¿no? Porque acá está padre la luz. No le puedes decir al ingeniero de luces que te eche blancos, que te eche azules, que te eche rojos, porque pues, no funciona así. Y lejos de eso tienes demasiadas cosas en contra. Entonces, lo importante y bueno, y además ahorita estamos viviendo en una época en la que cualquier persona puede adquirir una cámara o hacerlo incluso desde su celular y tener resultados muy buenos. ¿no? Entonces, esto te obliga a ti como fotógrafo a tener, pues estar mucho más trucha todo el tiempo y mucho más pila de qué puedes hacer que logre hacer una diferencia. En mi caso, pues decidí explotar exposiciones múltiples y cristales eh, para hacer mis fotos. Yo no hago postproducción, no edito mis fotos más allá del color. Eh, no soy bueno para eso y además... Estaría súper pesado porque un, un día normal de concierto, vas, tomas fotos, si quieres y puedes, te quedas al show, si no te vas a tu casa, editas y mandas. Te estás durmiendo a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente, pues o tienes clase temprano o tienes que entrar a la oficina. Entonces es muy pesado también llevar un ritmo de haciendo esto. Entonces yo empecé como con esta técnica y... Y decidí salirme de Live Boxed Y una semana después de que me salí, más o menos, me, me hablaron de Noisy. Me, bueno, me escribieron para juntarnos y pues, me invitaron a ser parte de, del staff de Noisy. Y siempre fue como en un formato freelance. Yo no voy a la oficina de Vice, pero todas las semanas trabajo para ellos y con ellos. Tenemos proyectos especiales y todo, pero. Justo lo que yo quería era no volver a estar en una oficina, porque quitaba demasiado tiempo y yo quería hacer más cosas. ¿no? Entonces se pudo negociar eso y pues llevamos dos años muy, muy felices. Eh, a la par que yo entré a Noisy, entré a un estudio que se llama ra Films, o muchos también conocen como Light and Noise, no sé si lo conozcan ustedes. Eh, que es de un, unos muy buenos amigos míos. Entonces, cuando yo pues, decido salir, le, uno de ellos con el juego de fútbol me dijo, wey, Ve, pues vente con nosotros, no tenemos sueldo fijo, eh, trabajamos y vivimos por proyecto, pero pues siempre salen cosas. Y estar en ese lugar permite, que es un tema de los que voy a tocar adelante, como estar en constante eh, trabajo. Creativo, ¿no? O sea, aunque no tengamos nada de trabajo, vamos a la oficina porque es un lugar en el que tu creatividad se está trabajando constantemente y eso, como gente que hace algún arte, eh, pues es súper importante, ¿no? Al final, la creatividad es un músculo y si no lo ejercitas y si no lo educas y si no lo entrenas, no te sirve de nada. Eh, y bueno, en, dentro como de Rarará, ra, pues hay. Hacemos muchas cosas, hacemos documentales, hacemos comerciales, videoclips. Yo el año pasado empecé a hacer más en forma, bueno, en forma, videoclips de bandas amigas mías. Y, y este año lo que quise fue tomármelo mucho más en serio. Y le inventé un nombre a eso, se llama Club Salmón. Básicamente somos las mismas personas que hacemos rara ra, ra, que hacemos Light and Noise. Y pues nada, era solo. Igual que el nombre desde 1989, yo no quería firmar mis fotos como Daniel Patlán. O sea, se me hacía un poco como, pues no sé, el solista que de repente saca un disco y se llama igual que él. Se inventé ahí un nombre y pues eso es lo que he hecho este año. Y pues nada, estas son fotos bastante recientes del Notfest. Eh, voy a adelantarlas porque viene un punto bueno. Esto es el ceremonia normal, normal. Esta foto la puse porque tampoco me acordaba que existía hasta que la encontré en unos discos duros y porque en ese punto fue fue de los últimos trabajos que yo hice para Lifeboxet y teníamos un patrocinio con Nikon y yo traía así un equipo bestial ese día ni me acuerdo cómo se llamaban las cámaras pero eran unos monstruos y ese tipo de cosas eh, Patrocinios, alianzas, todo, eh, cómo funciona realmente, como esa parte, eh, se vuelve un poco complicado cuando no tienes a alguien que te respalde, ¿no? Un medio, o no llevas toda la vida haciendo esto. Y mmm, no debería funcionar así, pero así funciona, ¿no? Hace una semana estuve en, en la UNAM, igual en una conferencia, y una chica me preguntaba, oye, la pregunta que generalmente me hacen es, ¿Cómo me acredito? ¿Cómo puedo tomarle fotos a Muse? Y mi respuesta, por más fea acción es, no puedes. O sea, hoy no puedes. Porque hay demasiados factores que influyen a que esto suceda. Eh, así como hay muchos fotógrafos emergentes súper buenos, hay mucha gente que pide acreditación solo para estar ahí. ¿Sabes? Como para ver a la banda desde cerquita para porque creen que esto es mucho más glamoroso no tiene nada de glamour de hecho es bastante pesado es muy padre y lo, cuando lo haces con esa pasión con la que uno debería hacer las cosas eh, es muy gratificante no estar ahí pero hay demasiados procesos antes y justo para poder llegar al punto en el que yo Creo que un fotógrafo puede estar listo para decir, ok, me voy a aventar grandes ligas. Eh, por eso desarrollé como esta lista de, de puntos. Eh, bueno, aquí estuve. Ahí falta uno, pero bueno, aquí estoy. ¿no? Eh, también colaboro con un medio inglés que se llama The Line of Best Fit. Y ese fue, o sea, esa colaboración salió por preguntar. Yo mandé un mail. Hice toda una investigación previa sobre medios en todo el mundo que le metieran énfasis en su página a las galerías de fotos. Y uno de los lugares que mejor tiene esa parte es de la Enopest Fit. Si tú te metes hoy, hay galerías de todos los días anteriores de la semana y todo el tiempo le están eh, subiendo cosas. Hay galerías de todo el mundo. Tienen fotógrafos súper buenos. Y pues yo escribí un día y me escribieron de regreso a los 10 minutos de, con una propuesta, justo de, güey, está increíble. Eh, me explicaron cómo funcionaba. Ahí solo gana dinero el editor y bueno, los editores. Pero para mí era una, pues, era una vitrina y era un espacio en el que yo podía publicar mi trabajo fuera de México. Entonces, en esa balanza, pues funcionaba bien. Que no me pagaran, ¿no? O sea, yo. Es muy raro que en este punto haga trabajos pro bono. Existen los casos. Pero en este asunto era una cuestión pues, que a los dos nos convenía. Y con remezcla eh, me buscaron el año pasado para hacer unas cosas. Hace dos años. Y salen esporádicamente trabajos. Y es un lugar muy interesante. Sobre todo ahorita. Si no lo conocen, les recomiendo que lo chequen. Tiene un trabajo en la toda cultura hispana latina en Estados Unidos y justo ahora con lo que pasó la semana pasada es un es un medio en el que habrá que fijarse mucho porque hacen cosas muy pues importantes e interesantes dentro de su gremio. Pasamos a una parte de la presentación en la que son puros retratos y la razón por la que esto está es porque eh, Inicialmente solo iba a enseñarles este, pero me di cuenta que había muchos retratos en los que todo había sido improvisado, ¿no? Esto fue cinco minutos antes de que tocaran en un lugar que la única luz era esa bola que está ahí arriba y y lo único que pude hacer fueron tres disparos y las otras dos fotos salieron fuera de foco. Entonces si esta hubiera salido mal, pues no hubiera tenido fotos de estas chicas. Pero para llegar a ese punto y estar enfrente de ellas y decir, güey, ok, en tres minutos puedo hacerlo, hay todo un trabajo detrás en el que eh, a mí me gusta mucho trabajar con lo que hay. Cuando se puede, pues se renta un estudio, se renta iluminación, se hacen muchas otras cosas, pero eso es la minoría de las veces. Generalmente las oportunidades que tienes son estas y es llegar y te puedo tomar una foto para no y sí, sí, ahora le va tres minutos, lo que alcances a disparar y vámonos, ¿no? Y ahí tampoco es una sesión de fotos en la que puedes decirle al artista que tengas enfrente, a ver, no, más serio, más chistoso, más, eso no existe aquí, a menos que haga sesiones de fotos ya controladas y ahorita hablamos de eso. Eh, el punto número uno que ahorita vamos a tocar cuando llegue la lista eh, habla de esto, de tener un respeto enorme por la persona que está enfrente y su trabajo para que la persona que está enfrente tenga ese mismo respeto por nosotros. La gente que está arriba de un escenario, aunque sí se le está pasando bomba, idealmente, está trabajando. Llevan no sé cuántas noches haciendo eso seguidas, están hartos y sin embargo van y se suben y lo hacen increíblemente bien y todo eso muchas veces no se valora. Entonces, si, si queremos que esas personas, esa gente, esas bandas valoren el trabajo que hacemos como fotógrafos, es muy importante que les demos el mismo valor a ellos y que respetemos su intimidad y respetemos muchas cosas y muchos códigos, que no hay un manual, no hay un instructivo, pero que entran un poco en el sentido común. ¿no? O sea, hay veces que amigos míos tocan en algún foro importante y podemos hacer fotos todo ese día, llega un momento en el camerino en el que yo no tengo nada que hacer ahí. ¿no? Yo no toco en esa banda, yo no me voy a subir al escenario, yo hago punto y aparte. ¿no? Y hay muchas veces que ellos te dicen, no, no, vente, vente. Y muchas otras en las que justo ese momento en el que tú dices, bueno, pues voy por un agua, lo utilizan para tener todo este ritual previo. Y todo eso implica demasiado respeto y demasiada... Empatía por el otro. Eh, esta es una sesión de fotos que hice para la portada del EP de Odiseo. Eh, en esta sí había producción, o sea, sí tuvimos juntas previas, pero. Eh, y llevábamos, de hecho, flashes, eh, fue en, pero fue en la calle, entonces no puedes controlar que no pase gente. Eh, y hay muchas cosas muy buenas, a mí me gusta trabajar así. El golpe de luz que está de este lado era un puesto de revistas. Pero era un bloque blanco de luz y se veía increíble. Entonces, pues todo eso lo, lo utilizamos a favor ese día. Y aunque hubo momentos un poco complicados en los que llegaba gente y empezaba a preguntar y de repente llegaron un par de vagabundos un poco agresivos. Trabajar de esa manera para mí le da como un mucho más carnita a una sesión de fotos que hacerlas en un estudio. Eh, esta fue la portada final y fue igual. Es la calle Génova, en la zona rosa, y pues fue ir caminar y ver que nos topábamos. Y este spot está chido, hagámoslo aquí. Seguimos caminando, ese estaba padre, ese está padre. Y pues nos tardamos como tres horas, yo creo, haciendo esto. Esta fue esa misma sesión, fue un estacionamiento que lo vimos, tenía un bochito se veía muy bien. Y pues llegamos, y hay un truco que yo siempre aplico. Y se me está gastando conforme van los años porque ya me creen menos, pero es llegar con la gente y decirle, oye, estoy haciendo un trabajo para la escuela, puedo tomar unas fotos, ellos no saben si tengo 26, 34 o estoy haciendo el doctorado, ¿no? Entonces, pues, generalmente jala, incluso con los policías. Entonces, pues fuimos con el gerente del estacionamiento, le pedimos permiso y dijo, pues mira, mientras yo pueda seguir trabajando. Y eso pasa mucho, o sea, si tú no obstruyes a la gente, a la gente le vale, ¿no? Entonces hay que perderle un poco el miedo a preguntar. Esta foto es un día que hicimos el video de Yogi, bueno, hicimos Yogi y yo, porque no había presupuesto, entonces lo hicimos solos él y yo en tres días, y agarramos nuestra bici y nos fuimos buscando spots donde grabar, y este fue uno que vimos, que está en la Condesa y que siempre me ha gustado porque se ve muy raras esas pelucas atrás y fue lo mismo, ¿no? Fue como, "Oye, voy a ver, ponte ahí, hacemos fotos, agarramos bici y nos vamos", ¿no? Eso también quita un poco el estigma de que tienes que a fuerza tener un estudio o a fuerza tener como ciertas cosas para poder hacer unas fotos decentes, ¿no? Esta también, esta en particular no, pero en esta sesión también sacamos la portada de su sencillo esta sesión fue después de una entrevista y fue: oye, pues hagamos fotos y vamos a la azotea a ver qué hay. Y todo eso, pues es justo estar pues, agarrando muchísimas eh, referencias visuales de todo, de todo, así: cine, pelea, teatro, pinturas, danza, todo, ir caminando en la calle, Instagram, todo lo que hacemos hoy en día es recolectar referencias y muchas veces no sabemos de qué nos van a servir yo les recomiendo que todo, todo el tiempo traigan una libreta en su bolsa en su mochila y apunten lo que se les ocurra ¿no? eso también funciona muy bien a la hora que tienes ideas o proyectos o se te ocurre algo pues vas escupiendo todo lo que se te ocurre en tu libreta y luego le das orden eh, esta fue, es el director de kids y was Up brokers y muchas otras películas y una vez más fue, oye, ¿me regalas una foto? Sí, sí, claro. Tres minutos. Esto es preguntando, la luz que está atrás es una luz de trabajo que había en, en la parte de atrás de ceremonia. Y fue lo mismo, ¿no? Llegar con este cuate, con Anderson Pack y decirle, oye, ¿te puedo tomar una foto? Sí, claro. Ves la luz y ahí sí puedes aplicar, oye, a ver aquí, perfecto. Tres fotos, bye. Ellos tampoco tienen mucho tiempo. O sea, es su tiempo libre. Entonces, tampoco los puedes entretener ahí 20 minutos en lo que iluminas. Y generalmente, cuando no es, esto, estás solo. Entonces, no puedes… Eh, si vienes con tu cuate y él te puede iluminar con el iPhone, pues está increíble. El iPhone es una muy buena lámpara para hacer fotos en la calle, por cierto. Igual, ceremonia. Esto estaba en la calle, iba con ellos, pues, güey, aquí hagamos esta foto, bye. Y tienen… O sea, las mismas bandas tienen una postura mucho más relajada cuando no es algo planeado y no es, tienen que posar y los agarras de imprevisto. Que esa espontaneidad también funciona muy bien en el resultado final, en el normal. En el normal, que también es ver si, si lo que quieren es hacer fotos o simplemente se les ocurre hacer unos retratos. En este caso es el baterista de Balls, pero puede ser sus amigos pues voltean y ven que tienen y, ah, mira, esa luz está buena, ese fondo está bueno, y a la hora que se presenta la oportunidad de, ah, pues mira, ahí viene mi cuate, le voy a hacer fotos, ya sabes en dónde, si eso te ahorra tiempo, te, estás menos nervioso, ¿no? Como de dónde, dónde las hago ahí. O sea, todo ese tipo de cosas las tienes que estar cachando en el momento. Esta foto tampoco se ve, pero bueno. Esta foto me gusta mucho porque él es el fundador de Patrick Miller y nadie lo conoce, nunca da entrevistas, su cara no está como en ningún lado y este fue un assignment para Vice cuando iba a cumplir 30 años, creo Patrick Miller este año y la consigna de las fotos fue dicha por él, fue no me quiero ver. ¿Cómo carajos haces eso? No, fue así, güey, vengo aquí a tomarte retratos a ti, güey. ¿no? Mejor, dale como quieras. Era un muy, es un muy buen tipo. Fijo, hazle como quieras, ese es tu chamba, pero yo no quiero salir así como estrella. No me gusta, no doy entrevistas. Eh, y después de mucho rato de estar platicando con él, la entrevista de hecho fue una bronca porque no dejó grabarla. Entonces el que hizo la entrevista, el periodista, está con su libreta todo el tiempo anotando cosas. Y pues nada, fue como... Jugarle con los prismas, jugar de alguna manera, la única luz que había era la de aquí arriba, jugar de alguna manera, conseguir algo. Y cuando le enseñé la foto, me dijo que estaba muy buena, pero de todos modos pidió aprobación antes de publicarlas. Le mandamos las fotos y esta fue una de las que dijo, güey, justo, ¿no? Porque no, o sea, no me pueden identificar en la calle, no salgo como estrella, pero salgo, está muy bien, perfecto. Entonces fue como. Fue todo un reto hacer esa porque una vez más nada estaba controlado. Esta, contraria a todas las anteriores, sí está controlada. Eh, la hicimos en mi estudio. La oficina que tenemos tiene un estudio, es un cuarto bastante grande que usamos como estudio. Y tuvo juntas de eh, preproducción en la que platicamos el concepto. Eh, era la, la primera sesión que les hacían a esta banda que acaba de salir. Entonces, escuchar las maquetas, escuchar qué tenía en la cabeza, pedirles referencias, cómo a ellos, qué les gusta, cómo les gustaría verse. Todo eso interpretado, pues acabó en, este, en esta foto. ¿no? Y es, estas dos fotos que siguen, me gusta mucho ponerlas porque creo que expresan muy bien ese sentimiento y esa forma en la que. Hay cosas que no vas a conseguir en el pit, ¿no? hay cosas que no consigues en un estudio de fotos, ¿no? en una sesión controlada, en donde todo, todo hay muy poco lugar y margen al error. Y estas fotos, pues si no te metes al, a donde está la gente, ¿no? no pasa en todos los conciertos, pero hay conciertos en los que la gente te da esto. Y a ellos también hay que darles el mismo respeto que, que le tienes a la banda. ¿no? O sea, a ellos me refiero al público. No, hay maneras de hacerlo que pueden ser muy agresivas. ¿Sabes? O sea, tú no llegas y pones tu cámara en la cara de ese güey y le empiezas a tomar fotos porque eso es muy agresivo. Si tú vas poco a poco y de repente pues, ves que hay una bolita y empiezas a tomar fotos, o les pides permiso o te vuelves uno de ellos. Y pues ahí no es que yo me metiera a darme trancazos, pero yo crecí en el punk, entonces conozco como ciertos eh, códigos, si alguien se cae lo levantas, bueno, eso, supongo que son todos los géneros, pero todo este tipo de, de respeto, de rituales, te permiten este acercamiento. Yo no tengo idea cómo se llama él, pero después de tomarle fotos y como pues yo estaba con mis cristales se acercó y me dijo a ver a ver qué haces no le enseñé las fotos y su respuesta fue te sabes varias no y se dio la vuelta y se siguió dando madrazos ese ese aprobación y ese acercamiento te permite tener este tipo de fotos como este y esta que es el mismo güey entonces no todo es estar en ese pit, tomándole fotos a Radiohead o a quien sea. ¿no? O sea todos los que de tomamos fotos de conciertos empezamos haciendo, o sea, lo hicimos en shows de nuestros amigos, en El Alicia, eh, El Caradura y El Imperial puedes meter cámara sin problema, en El Pasagüero puedes meter cámara y no necesitas esperar a conseguir una acreditación de OCESA porque va a pasar mucho tiempo para que eso suceda a nosotros nos tocó todo una un punto en el que era muy complicado porque no acreditaban medios digitales no ahorita es mucho más fácil pero bueno eh, voy a hablar muy rápido como de las influencias que tengo eh, la siguiente el siguiente slide es de gente que me inspiró cuando yo empezaba a tomar fotos órale sale súper chiquito la algo le pasó a la presentación pero bueno Um, hay una lista mucho más larga de eso, e incluye directores de cine, eh, muchas otras bandas, de aquí, bandas de fuera, bandas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que yo escucho hoy en día, pero que en su momento hicieron que me fijara en, en toda esa imagen y estética que tienen las bandas, y, y pues nada, lograron que justo tratara como de, de perseguir eso, ¿no? de cierta manera. Estos tres fotógrafos son eh, los, las primeras referencias que tuve. Chrissy Piper es la chica que hizo las fotos de Fugazi, que les decía. Autumn the Wild es una de las fotógrafas más famosas de música. Actualmente hace muchas cosas con Rodarte, una marca de ropa, pero ha publicado libros de Beck, de los White Stripes, de Dead Cut For Cutie, de Elliott Smith, y lo hace su manera de documentar lo que pasa detrás de una banda es Increíble. Y Ryan Russell, cuando yo em empecé a ver su trabajo, hacía pura foto análoga de conciertos. Entonces me llamaba muchísimo la atención y además le tomaba fotos a bandas que yo escuchaba en ese entonces, ¿no? O sea, bandas de Warped Tour y cosas así. Esta es una lista. Perdón, voy a hacer algo porque se está viendo muy mal la presentación y no debería verse así. Saben cómo puedo ver esto en ventana completa aquí? No. Gracias. A ver si si ayudó en algo. Sí, ven. Se ve un poco distorsionado, pero está completo, que es lo que importa. Eh, bueno, esta es la lista que les decía hace rato. Eh, estos son los fotógrafos. Esta es una lista que yo les recomiendo que le tomen foto, porque a mi parecer son los fotógrafos que están cambiando el juego en cuanto a la foto de conciertos en el mundo. Eh, varios de ellos publican en Pitchfork, hay un par que publican en The Line of Best Fit. Hay algunos que encontré por azares de la vida, pero todos ellos, todos ellos están haciendo eh, algo distinto con la fotografía de conciertos. Eh, ahorita pasa algo muy importante que es una división entre la gente que hace fotoperiodismo y que tienen toda esta escuela de periódicos y que buscan una foto como la de Roger Waters que está así y es lo único que les importa, y toda una generación que estamos tratando de hacer algo distinto con esas fotos. Si ustedes hacen un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho, eh, háganlo con Radiohead. Eh, si googlean Radiohead Tour 2016 y buscan fotos de los conciertos, todas se ven iguales en cualquier parte del mundo. Todas las fotos de conciertos son iguales. Y eso tiene una razón de ser, pues todos tenemos lo mismo, o sea, es muy complicado que puedas fotografiar cosas súper distintas con el acceso que te dan, pero eso hace que tu creatividad tenga que funcionar de alguna manera para que tus fotos no se vean iguales a las de todo el mundo. Y ese fue como el motor que a mí me hizo como hacer este tipo de cosas. Eh, esta es una lista de fotógrafos mexicanos que creo que lo están haciendo muy bien, por constancia, por muchas otras cosas, por estilo, etc. Y también si les interesa esto. Es gente que vale mucho la pena que sigan. Estas son las dos fotos de Fugazi. No las encontré en mejor calidad en Internet, pero bueno, son las dos fotos que me tienen aquí haciendo esto. Ahora sí, vamos a hablar muy rápido de esto porque no hay tanto tiempo, creo. Eh, esto es un one-on-one. On one. También le llamo la mochila porque a la hora que te enfrentas a retos importantes es lo que tienes que sacar de una mochila imaginaria y decir cómo voy a resolver estas fotos, cómo voy a resolver la falta de luz, cómo voy a resolver que ahí está fulanito y quiero pedirle una foto. Todo ese tipo de cosas pasan por tu mente antes de triggear tu cámara. Entonces, si tienes una buena preparación más allá de lo técnico, o sea, sobra decir que tienes que saber tomar fotos, que tienes que saber componer, que tienes que saber usar tu cámara y todas esas cosas. O sea, esto es suponiendo que ya lo saben hacer eh, las voy a leer y las vamos a explicar después una por una la primera es un ninja eh, stay hungry esta frase no la dije yo ahorita les digo quién esto no es un hobby hay responsabilidades y obligaciones hay que buscar narrativa siempre que hagamos fotos eh, hay que ser parte de un sinius hay que tener un estilo propio no hay limitaciones malas y prueba de eso son todos los retratos anteriores. Eh, hay que tener demasiada paciencia, demasiada, y no hay excusas. Si quieren hacer esto, lo van a hacer hasta el final y como se debe hacer y no a medias, porque si lo hacen a medias no tiene caso. Eh, a esto me refiero con tener ese respeto por la otra parte o las otras partes que forman todo el conjunto de un concierto. Eh, contrario a la fotografía de moda, aquí el fotógrafo no es el protagonista. No se trata de nosotros haciendo ahí eh, magia con nuestra cámara. Se trata de lo que tenemos enfrente y tener la habilidad de retratarlo y de transmitir lo que eso nos transmitió a nosotros. ¿no? Yo así lo veo, así he trabajado y platicado con otros amigos que hacen lo mismo, coincidimos y de eso habla este punto. Esta frase la dijo Dennis Lixen, vocalista de Refused. Y explica muy bien la parte de, de tener siempre una inquietud, de siempre estar activo, de siempre estar cambiando. Hay otra frase por ahí de un libro que dice que si el cuarto en el que estás te queda muy chico, tienes que cambiarte de cuarto. Llega un punto en el que ya no puedes avanzar, pues es, hay que estar todo el tiempo innovando ¿no? en este asunto. El único hobby que existe es el fútbol, porque es barato. Bueno, gratis y lo puedes hacer donde sea. La fotografía no es un hobby de la disciplina que sea. ¿no? Y si lo escogen como hobby, pues es de los hobbies más caros que han escogido, junto con el golf. Entonces, si van a hacer foto de lo que quieran, o en general, si van a hacer alguna disciplina del de arte, tienen que hacerlo como un trabajo completo, aunque no les reditúe económicamente en un principio. Eh, la gente, yo me considero alguien muy suertudo y muy afortunado y, y me he dado cuenta que el tener esa suerte, esa fortuna, viene junto con un, ciertas obligaciones o ciertas cosas eh, que es, entre comillas, capacitar, más bien como compartir con la generación que viene, eh, aprendizajes, ¿no? Es por eso que yo hago este tipo de pláticas y este tipo de eh, bullets, ¿no? esta guía, porque todo este tipo de cosas no vienen en ningún libro, no viene en ninguna carrera, no hay una materia que te explique esto. Entonces, eso lo tienes que hacer sí o sí, porque siempre es importante que hagamos lo que hagamos y en este sentido, hacer foto de conciertos, mantengamos una humildad que nos permita darnos cuenta que hay gente que lo está haciendo mejor que nosotros, y eso nos motive a mejorar, que hay gente que viene, que hay gente que hay que apoyar, etcétera, etcétera. Eh, las imágenes comunican sentimientos. Andrei Tarkovsky bueno, era un director de cine, y, y lo que dice a mí me parece muy importante por esta cuestión de trabajar con música en vivo. ¿no? Entonces es muy importante que podamos transmitir lo que pasó arriba del escenario en papel, en una página de internet o en donde sea. El C News es un término que hizo David Byrne de los Talking Heads y que se refiere a un grupo de personas en el que, un grupo de personas creativas, en el que constantemente estás aventando ideas, estás eh, teniendo proyectos, estás viendo películas, viendo, yendo a conciertos, está retroalimentando ese ecosistema y hace que tu creatividad funcione mucho mejor y además te mantiene constantemente activo. Que eso de nada sirve que estemos sentados teniendo una gran idea si no la ponemos en práctica. Estos quotes explican mejor de lo que yo puedo explicar eh, la cuestión de tener un estilo propio. Una cosa es tener influencias, una cosa es tener referencias y otra cosa es copiar. Es muy distinto. Eh, la última me encanta porque justo habla de eso. O sea, se trata más de entender cómo funciona la cabeza o la idea que tiene el fotógrafo que replicar su misma técnica, porque entonces no estás haciendo nada propio, estás copiando la técnica de alguien más. Y eso ya existe. Y una vez más, no queremos ser del grupo de fotógrafos que hace lo mismo que todo el mundo. Entonces, no copien lo que hacen los demás. Traten de entender por qué lo hace, traten de entender cómo lo hace, con qué lo hace, cómo funciona. Mil, hay mil cosas detrás de, de la cabeza en cada fotógrafo cuando hace una foto que valen mucho más que copiar como la técnica con lo que lo hace. No hay limitaciones malas, al contrario, las limitaciones nos permiten eh, ser mucho más creativos y tener una libertad eh, pues única para poder resolver esas situaciones. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y por eso lo pongo, es en este tipo de situaciones donde tú tienes que sacar todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido, las referencias que tienes, todas tus herramientas para poder hacer una buena foto. ¿no? Entonces, en ese punto y ese momento es donde tu trabajo se puede diferenciar del de otra persona. Eh, una vez más, esto es de paciencia, es una carrera de obstáculos, es una carrera de resistencia, eh, es una carrera que no todo el mundo le gusta, no, no todo el mundo entiende o respeta, ¿no? también porque luego hay gente que prefiere ver un concierto que estar tomando fotos y después irse, es súper respetable pero por eso y vamos a hablar de eso también, espero que me dé tiempo, hay que hacerlo por las razones correctas. Si sus razones son conocer a las bandas que están arriba, no va a suceder. Así no funciona. Si sus razones son irse de fiesta, tampoco funciona así. ¿No? Pero si tienen otras inquietudes, si tienen otras cosas en mente y tienen otras intenciones mucho más profundas, esto no les va a costar trabajo hacerlo, porque al final van a estar viendo que es algo que construye y es algo que se hace paso a paso. ¿Qué es esto, no? Jugar hasta el final y jugar tiempos extra, jugar hasta la novena entrada, jugar hasta que ya sea demasiado y también hay que ser bastante terco y necio en esto. ¿no? Entonces, siempre es bueno. Eh, ¿Qué es esto, no? Para mí, las razones correctas se responden así: ¿por qué quieres hacerlo? Qué área te gusta más? A lo mejor no les gusta los conciertos y si prefieren hacer las sesiones de fotos. Está súper bien, saben es es otra área de la fotografía musical. Es otro punto en el que pueden hacer diferencia y también hay un mundo por aprender ahí. Es muy importante que sepan qué quieren decir eh, porque si no solo van a estar tomando fotos y llenando su tarjeta de memoria, lo güey y pues tampoco tiene caso, ¿no? Y ¿Cómo pueden decirlo? Va mucho más allá de tener el equipo más moderno. no Hay limitantes como un equipo que lo que hace es que nos da una perspectiva mucho más abierta de las cosas. Un profesor en la secundaria nos decía que, que la gente que sacaba cinco y 6 cada mes era, iban a ser los jefes de los que sacaban 10 porque cada mes estaban pensando cómo iban a pasar, qué trabajo tenían que hacer, cómo se las iban a arreglar, y eso les hacía ser mucho más creativos y mucho más vivos que todos los que sacaban 10. Eso no quiere decir que ustedes van a sacar 6 a partir de ahora, pero tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con esa cuestión de estar todo el tiempo inquieto y estar cómo puedes resolver cosas. Eh, bueno, suponiendo que ya tienen... Una, eh, un verbo fotográfico que les guste y que puedan compartir. Si quieren hacer foto de conciertos, ¿a quién tienen que buscar? Al editor del medio que les guste o al editor que pegue. Muchas veces no es de primera instancia el medio en el que queremos estar, pero es, una, es un escalón más. ¿no? Eh, hay muchas revistas y medios que tienen editor o director de fotografía, y en ese caso vayan directo con él. ¿no? Eh, yo les recomiendo que sean muy breves, que manden un correo de tres renglones a lo mucho y manden una liga a su trabajo. No manden archivos para descargar porque nadie los va a descargar. Porque es gente que no tiene tiempo y le mandan un montón de mails al día y muchos de ellos son spam y muchos de ellos no los quieren. Entonces si, les, si encima de eso les mandan descargar algo para que puedan ver su trabajo, no lo van a hacer. O manden pegadas en el texto tres, cuatro imágenes. Eso también funciona mucho. Esto es muy importante que lo consideren cuando escriban ese mail. A los medios o a las bandas. ¿Qué tienen ustedes que le va a ayudar y le va a beneficiar a la persona a la que le están escribiendo? ¿Por qué ustedes y no el de al lado? no Esto entra dentro de toda la cuestión de tener un estilo propio etcétera 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 esta frase me gusta mucho justo porque habla de no quedarse quieto de ir a buscar lo que queremos y de no, no cesar hasta encontrarlo y una vez teniéndolo pues seguir ¿no? eh, y ejemplifica muy bien lo que es un poco la fotografía de conciertos esto es súper importante y nos Habemos muchas personas, me incluyo, que nos cuesta trabajo hacer una diferencia, pero es muy importante. El trabajo es algo que hacemos, no es quiénes somos. Es un fin, más bien, es un medio para lograr un fin. El que sea, ustedes saben cuál es y el que sea es respetable. Pero eso no quiere decir que yo vea así. Alguna vez me lo preguntaron y me dijeron que si yo tenía algún problema en mis ojos o por qué mis fotos se veían así no tiene nada que ver con eso. Muchos quotes de esta presentación son de estos dos libros. Son los dos libros son de Austin Kleon. Si no los han leído se los recomiendo. Los leen en dos horas y hablan muy bien sobre cómo el primero habla tal cual sobre cómo las influencias que tenemos, eh, cómo usarlas, etcétera, etcétera. Y el segundo es una parte súper importante. Que es poner tu trabajo allá afuera, que no les dé miedo subir sus fotos en una buena calidad. El que les quiera robar sus fotos se las va a robar, ¿no? O sea, yo llevo haciendo eso toda mi vida y lo peor que ha pasado es que haya tenido que escribir un par de medios así de, güey, esa es mi foto y no la puedes usar, ¿no? Y fin, ya. Pero es importante que su trabajo esté allá afuera, ¿no? en, en estos tiempos, si ustedes no tienen una página, un blog, un Flickr, lo que sea, con sus fotos, no importa que sean el mejor fotógrafo del mundo, nadie se va a dar cuenta de eso. Y ya. Yeah. Tenía contador aquí, por eso tuve que ser mucho más rápido. Pero bueno, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta que no me quieran hacer en público, eh, me pueden escribir, pueden seguir, etcétera. Eh, estos son algunos de los lugares bueno, donde trabajo. Si quieren seguir lo que hacemos, también está bueno. Les recomiendo mucho que sigan a Remezcla, porque en este momento que estamos viviendo está haciendo cosas muy importantes. Y pues nada, muchas gracias. Espero que les haya servido. Y si tienen alguna pregunta ahorita, con mucho gusto creo que va ahí micrófono no sé sí y también si les da pena preguntar porque están sus amigos etcétera puede estar un rato acá afuera pueden preguntar algo eh, pues actualmente Estoy preproduciendo un documental y hago videoclips que generalmente dirijo. No me gusta fotografiarlos, hay veces que lo tienes que hacer por presupuesto, pero prefiero dirigir, eh, hago comerciales. Eh, y pues eso, rararar realmente es la parte en la que yo puedo sacar toda esta cuestión de dirigir. Todavía no hacemos cine tal cual, pero pues bueno, ahí va, poco a poco. Creo que sí tienen micrófono. Está bueno el micrófono porque muchas preguntas luego le sirven a los demás. ¿Quién quiere micrófono? Gracias. Una pregunta. ¿Cómo es esta técnica que utilizas con los prismas? O sea, ¿podrías explicarlo un poquito más? Te voy a contestar igual que le contesté a otra chica que me hizo la misma pregunta. Consíguelos. Ponlos enfrente de tu cámara y juega con ellos. No tienes ciencia. Y si te digo cómo lo hago yo, vas a hacer mis fotos, no las tuyas. Y todo lo que acabo de decir no serviría de nada. Lo que quiero con todo esto, justo, si tienes curiosidad de saber cómo funciona, consíguelos. Yo los conseguí en un mercado de pulgas. Y el primer prisma que compré me costó 20 pesos. Porque el señor me dijo que estaba roto. Me dijo, este lente está roto, joven, lléveselo. Dije, sí, claro, y todavía tengo ese prisma desde hace cuatro años. Pero no, no, no es tan feo como, o sea, no es tan agresivo, pues, pero lo que a mí me gustaría es que si tienes esa curiosidad, los consigas y tú misma veas cómo lo vas a usar. O sea, yo los empecé a usar, la foto primera de Tame Impala no tiene nada que ver con las fotos que hago hoy, y es el mismo prisma. Entonces primero lo puse de un modo y no me gustaba, lo dejé de usar y luego lo agarré y empecé a hacer cosas distintas con él y ver distintas formas en las que podía servir. Y sigo experimentando cuando me aburro, ¿sabes? Pero de eso se trata, como de sembrar esa semillita y que tú vayas y lo hagas. Hay unos prismas que tengo que los hice con discos compactos. Entonces, pues sí, sí es una cuestión muy de... De inquietud, ¿no? Y de estarle jugando y experimentando un poco. Gracias. No hay nada. Eh, bueno, yo. ¿Qué tan dispuesto estarías de trabajar con alguno de nosotros o algún estudiante para hacer un tipo de cortometraje? Eh muy dependiendo de lo que tengan que hacer eh, en el cortometraje y en mi semana normal eh, pero puede ser o sea sí si quieres lo podemos platicar con calma pero 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 sí este tipo de cosas a mí me gusta mucho porque justo te permite darte cuenta de inquietudes de las pues de generaciones que vienen hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, sí, seguro, platiquemos. No, nadie. Qué bueno, fui muy claro. Gracias. Otro aplauso para Gracias. Y bueno, seguimos con la segunda conferencia de esta tarde. Les traemos a alguien que estudió Ciencias de la Comunicación aquí en

Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos terminando el bonito proceso técnico de instalar esto. Ok, bueno, eh, antes mientras está todo esto, solo quería eh, tratar de poner un poco de contexto. Eh, les mencionaron un poco que he estado trabajando eh, durante mi carrera en temas de relacionados con la música y bueno, cuando me invitaron a participar en Puntocom cuando luis bravo me hizo el favor de invitarme y a todo el equipo y el comité organizador este lo que sucedió fue que bueno me explicaron que lo que tenía que venir aquí es como hablar sobre mi experiencia trabajando en todos estos medios y tratando de compartir un poco de esto y eh, bueno eh, quedé dentro del día que iba a hablar de temas de producción ¿no? es un poco extraño quizás lo pensarán porque la realidad es que en mi vida no he hecho específicamente producción, uh, pero hay, una, hay un ángulo que creo que es interesante y que creo que es importante que, que se pueda compartir del tema de, de producción de eventos específicamente, que es eh, la visión desde una persona que hace marketing sobre la producción. Es decir, yo nunca he propiamente estado a cargo de los cables o a cargo de resolver temas de backline directamente o como stage manager o production manager o ninguna cuestión como esas. Eh, sin embargo, eh, parte de mi trabajo, o una parte esencial de mi trabajo es realizar muchos eventos con los artistas con los que traba, con los que, de los que estoy a cargo en México. ¿no? Entonces, bueno, eh, a veces, muchas veces estas conferencias terminan siendo un, un tema que se... Eh, destaca un poco el ego de la persona que está aquí arriba, porque, pues, lo primero que tengo que tratar de exponerles es por qué razón tendrían ustedes que escuchar a esta persona que está aquí enfrente. ¿no? La verdad, o sea, hay un nombre que dice Álvaro González que trabaja en Universal Music, pero eh, a menos que alguien me sorprendiera con eso, creo que nadie tiene realmente una idea de quién soy, y por qué y por qué estoy aquí. No, más allá de que soy amigo de Luis Bravo, creo que esa no es una suficiente razón para que me tengan que escuchar. ok, bueno. Uh, ok, pues la parte por la cual eh, vale la pena escuchar a una persona normalmente es por lo que ha hecho con su trabajo. Um, lo mencionaron en la introducción. Yo estudié en esta en esta universidad la carrera de, de las ciencias de la comunicación. Podría darles bien linces todos. <laughs> eh, pero la realidad es que eh, no. Eso, eso no, no, no es como suficiente, porque bien podría haber estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación y después dedicarme a vender pasteles, o después, bueno, no sé si sepan de casos como esos, ¿verdad? De estudiantes de comunicación que no se dedican a Ciencias de la Comunicación. Pero lo que habla más de una persona es, es lo que ha hecho en su vida, no lo que, lo que realmente se ha dedicado, lo que realmente ha aprendido, lo que realmente eh, ha tenido oportunidad de desarrollar y entonces tiene un una cierta razón por la cual tratar de transmitirles a ustedes algo, algo de todo esto. ¿no? Bueno, punto número uno, ahí empezó todo. Eh, ese logo, a lo mejor muchos no lo han visto, pero ese era el logo original de Radio Cable hace como, bueno, algunos años. Eh, Radio Cable empezó en el 94, yo no estaba en el 94, no crean que llevo tanto tiempo en esto. Eh, yo entré en Radio Cable en el 99, cuando era de preparatoria también aquí. Eh, y pasé por varias cosas. Eh, fui locutor, operador, luego fui jefe de producción y luego fui director de la estación. Eh, y, y me gusta mucho ponerlo, no, no solo como para esta presentación, sino de verdad lo pongo en todos mis currículum eh, cuando los mando, por cualquier razón, porque me parece una parte esencial de mi historia. Eh, siempre lo he dicho a mucha gente que me ha preguntado: mi vida no sería lo mismo, de verdad. Y sin exagerar, sin yo no hubiera arrancado en Radio Cable. Eh, eh, bueno, eso, eso fue como empezó. Y les voy a poner una imagen que, perdonen la resolución, la verdad es que eh, no tengo el original y la encontré dentro de un archivo de Facebook. Eh, esa imagen de ahí es el equipo que en ese momento hacía Radio Cable hace 11 años, eh, con Apocalíptica. Apocalíptica que vino a esta universidad, estuvo aquí. Hicimos eh, un evento en, el recién, en ese momento recién inaugurado gimnasio. Eh, fue una conferencia con la banda aquí, hicimos una firma de autógrafos y fue algo bastante entretenido. Y lo puse ahí porque fue realmente el primer eh, evento pues, que se puede considerar masivo. Al final había como 300 personas ahí que me tocó dirigir y coordinar. Y me parece como que para también el espacio en donde estamos es bien importante darse cuenta de que fue algo que sucedió pues en esta misma universidad, tenía colores diferentes, había muchas menos cosas, pero básicamente era la misma universidad. Ah, bueno, luego de ahí, este, bueno no de ahí, en realidad fue un poco paralelo, eh, empecé, en, eh, trabajé en EMI Music, eh, empecé como becario justo mientras estaba en la universidad, entré como becario de marketing de Anglo, que Anglo es básicamente como llamamos a todos los artistas que no cantan en español, eh, después ya cuando salí de la universidad tomé la coordinación de marketing digital que en esos momentos era un departamento más que nuevo eh, y después de ahí fue label manager de rock latino que el label manager es básicamente como ser un product manager pero como son artistas no les puedes decir producto entonces los label manager pero es lo mismo es hacerte responsable de un proyecto y ser eh, eh, estar a cargo del marketing y la promoción de ese proyecto. ¿Eh? En el caso de los artistas de rock que están firmados en México, bueno, también involucraba la promoción en otros países y de los que venían de otros, de otros territorios como eh, de España o de Argentina y demás, hacer la promoción en México. Eh, durante un tiempo fui coordinador de IR, eh, que IR significa Artist and Repertoire, que básicamente es el departamento que se encarga desde firmar a los artistas hasta hacer que la música esté afuera. En esos momentos solo lanzábamos discos, ya ahora se lanzan muchísimos formatos, como bien lo saben. Eh, y bueno, después de ahí ya fui label manager de Anglo, que eso implica eh, básicamente lo mismo del latino, pero solo que con artistas internacionales o entes que no están en español. Después sucedió que Universal Music compró EMI Music, cosas que pasan en, en compañías transnacionales. Y entonces, desde entonces, que eso uh, estamos hablando de hace tres años, eh, estoy como Level Manager de Anglo, pero dentro de la compañía de Amy Music. Eh, Ese es un poco, eh, digamos que un resumen de, de lo que he hecho en la vida. También mencionaron que estuve escribiendo en revistas. Eh, eso eh, fue parte un poco de lo que hice mientras estaba en la universidad. Eh, y bueno, como parte de esas actividades adicionales tengo con unos amigos que también conocí en Radio Cable. Un colectivo de... Pone músicas que se llama el colectivo Ruta 100, que por cierto, pasado mañana vamos a estar en el foro Indie Rocks, si alguien quiere ir. Están invitados. Eh, eso es un poco de, de, de la cuestión. Como pueden ver, todo está relacionado con música, pero hay un, hay un punto de todo esto por, por obvias razones. La música implica, eh, o bueno, la, la mejor experiencia que la gente tiene con la música es en vivo. Entonces eso hace que la parte de hacer eventos sea una un elemento esencial dentro de la actividad que, que tengo. Entonces, bueno, uh, esos son un poco algunos ejemplos de artistas de los que he hecho eventos. A, a, la mayoría han sido de nivel, a nivel promocional, eh, lo que implica que haces un showcase o haces un, eh, un show a lo mejor en un, lugar para, en un lugar pequeño, o a lo mejor haces una presentación acústica para ciertos invitados. Eh, y pues entonces todo eso lo aplicas hacia una, hacia una intención de marketing o de promoción. Eh, en, eso, en ese concepto voy a ir un poco más a fondo después. Eh, todo esto evidentemente ha sido como parte de EMI Universal, eh, el enfoque promocional que les mencionaba. Eh, punto importante es que eh, si bien yo no he estado, como les dije, a cargo de los fierros y de, a cargo de hacer el backline, a cargo de esas cosas. He estado como responsable ante el artista o el management de que el evento salga bien. Entonces, ese es un punto por el cual eh, te involucras muchísimo con el evento. Eh, y bueno, de la lista, que, digo, no sé si reconozcan a todos los artistas, es muy probable que no. Pero bueno, está Five Seconds of Summer, que hicimos un acústico, este, un acústico en la azotea de la oficina. Eso fue hace como dos años. 30 eh, Seconds to Mars, que los regimos hacer unas presentaciones con EXA en el Palacio de los Deportes y otra en León. Eh, al eso, el año pasado nos tocó traerlo a un festival en Guadalajara que se llamó Son and Sound, y ese día, de hecho, sí me tocó ser hasta production manager por diferentes circunstancias. Eh, el de al lado es Austin Mahone, es un artista teen que eh, también hicimos un show en la oficina y se volvió un poco una locura porque con estos fenómenos teen eh, los fans son muy intensas y entonces había como, eh, como 300 personas afuera de la casa tratando de entrar y brincándose árboles como tal. Bastille, que hicimos un evento en el Plaza, Capital Cities también hicimos un evento en el Plaza, Eliza Dolido, hicimos un acústico en la oficina. Con Enrique Iglesias me tocó hacer algunas actividades de promoción en shows con, de televisión, básicamente como Teletón y un evento de premios de minovelas. En Hello Seahorse en su momento me tocó trabajar, los de al lado son Jaguares, Kylie Minogue, que también las trajimos para un show de EXA ya hace como seis años, Mika, que hicimos un show que es en la oficina. Eh, me voy a brincar ese, eh, Pet Shop Boys, también hicimos eh, promoción. Eh, Robbie Williams fue de lo primero que me tocó hacer con Emi como evento como tal, un show que hicimos en el Lunario ya hace tiempo, que era exclusivamente promocional. Eh, con Zoe, pues varios eventos. Y me brinqué el de Papa Roach porque justo lo puse ahí porque además de la apocalíptica que vieron antes, eh, lo de Papa Roach fue aquí, de hecho Papa Roach estuvo justamente en este mismo escenario. Estuvimos siendo eh, igual, fue como una entrevista una entrevista en vivo, que estaba conectado directamente a la cabina de radio cable, salió toda la universidad y después de todo eso se hizo una firma de autógrafos y demás cuestiones. Entonces, eso no, por eso dije que la recepción no es una presentación en vivo, pero volviendo al punto de que estamos en la UEM y que es importante eh, darle contexto a la, al tema de que la intención de esto es mostrar como un poco el camino que se puede llevar de, de, de la universidad hacia el profesional, eh, eh, me pareció importante incluirlo. Eh, bueno, eso es un poco una referencia. Ha habido otros artistas con los que me ha tocado trabajar, pero han sido temas exclusivamente de promoción: firmas de autógrafos, entrevistas, meet and greets y demás, que no viene como al caso eh, en, en este enfoque de producción. Eh, pero bueno, eh, esa es un poco como eh, la razón por la cual siento que tengo algo que ofrecerles y que, y que eh, espero que les pueda ser útil en lo que ustedes puedan, puedan decidir hacer con su vida después de la universidad. Eh, ok, bueno, entonces pasamos al punto, al punto esencial de esto. Eh, traté de hacer como dos partes sobre las cuales yo pienso que es importante la, eh, cuando hay producción de eventos. ¿no? Eh, sobre todo, insisto desde la posición de marketing, en donde tú no estás adentro haciendo todo, sino solo eres el responsable. Eh, la compañía que representas es la que está poniendo la inversión para esto, eh, y entonces tú tienes que darle cuentas tanto a tus jefes como al artista o al management en cuestión. ¿no? Bueno, punto número uno, pues es evidentemente tener una idea, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿quieres hacer un concierto que sea como muy exclusivo y entonces eh, la gente se pelee por los boletos? ¿O quieres hacer algo más bien que sea una presentación eh, a lo mejor eh, masiva en un, por decir algo, en el Estadio Azteca en el evento de los 40 principales y entonces que mucha gente lo vea? Eh, eh, ¿Quieres eh, a lo mejor mostrarle a invitados muy VIP qué es lo que tu artista trae? Y entonces, mostrarle algo en lo que, eh, de lo que él puede hacer en vivo. Eh, estamos hablando de que todo esto va desde una posición de marketing y de promoción. Entonces, todo tiene que estar detrás de una estrategia global de, de marketing. No, no puede ser el evento solo, sino el evento tiene que ir acompañado de qué estás haciendo de a lo mejor de anuncios en radio qué sencillo se está trabajando justo en radio y en televisión eh, ahora con los tiempos que corren qué está pasando con el sencillo en en streaming ya sea Spotify Apple Music Google Play Deezer eh, o, o, todas esa clase de cuestiones que tendrían que envolver un poco toda esta idea entonces toda parte de ahí de de, de saber exactamente qué es lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer y entonces ya buscas al artista en cuestión y ya buscas confirmar todas las opciones y buscas a una empresa que, este, que, se, dedique a hacer, que se dedique a hacer producción para que entonces pueda justamente arreglar todo el tema de los fierros y todas esas clases de cosas que en este, desde esta posición no te metes. ¿no? Entonces, eh, bueno, partiendo de ahí, uh, este es el detalle no tan gracioso, que es el presupuesto. Eh, Menciona ya hacer un P&L, que P&L, eh, bueno, si en algún momento pensaron que por estar haciendo eventos, por hacer cosas de ciencias de la comunicación, por hacer cosas de música, no se iban a meter con números, la realidad es que cualquier cosa, que, cualquier empresa en la que estén, al final hay números que reportar. Eh, entonces, es el momento en donde te juntas con los de contabilidad y haces un bonito documento que se llama P&L, que básicamente es Profit and Loss, y literalmente es eso, haces una proyección del evento de cuánto te va a costar ese evento, eh, a quién, digamos que en qué diferentes áreas se va a ir ese dinero, qué puede variar o qué no puede variar dependiendo de cuánta gente entra o no. Eh, y obviamente la parte esencial es cuánto esperas recuperar de ese dinero, que idealmente dentro de nuestra labor, por ejemplo, eh, tú le inviertes a un artista, por ejemplo en su caso Five Seconds of Summer, porque sabes que después... Viene un álbum o viene un sencillo y entonces de ahí vas a obtener ganancias para, para poder solventar lo que estás invirtiendo en ese momento. Eh, esa es la parte que no, no es tan romántica del asunto, pero es una realidad que sin eso no se puede activar a, absolutamente nada. Y parte de la responsabilidad como, como un gerente de proyecto o level manager o product manager o lo que estén eh, controlando en ese momento es hacer que tu proyecto sea rentable, porque si no, no lo vas a poder hacer de nuevo. Y, el, y esto está bien padre como para nada más hacerlo una vez. Uh, okay. Bueno, ok, de ahí, eh, necesitas tener un plan exactamente de cómo van a ir pasando las cosas. Desde el momento exacto en donde el artista te, te ha confirmado que eso va a suceder, hasta el momento después del evento en donde lo que sucedió todavía tiene repercusiones. O sea, eh, en el previo es, es determinar semana a semana qué es lo que tienes que ir resolviendo tú y el equipo. Eh, que ahorita pasamos un poco esa parte. Eh, porque obviamente hay que justamente ir, ir encontrando quién resuelva a lo mejor detalles de Rider que básicamente es el backline y el audio que se necesita para hacer todo el, todo, todo el evento eh, detalles por ejemplo de, de, de catering que como bien se deben imaginar pues bueno hay muchos artistas que hay algunos artistas que son simples hay algunos artistas que no son simples y te piden que solo haya panditas rojos en su camerino te piden cualquier cosa que que sea ahí entonces eh, es prever todas esas cosas, ¿no? eh, evidentemente pues tienes que conseguir un lugar para hacer el evento, eh, muchas veces ese lugar implica permisos de seguridad eh, con, el, con seguridad pública, eh, todo evento implica seguridad porque pues obviamente cuando manejas una cierta cantidad de gente hay temas de seguridad y entonces es como como durante estas semanas que idealmente tienes antes un evento, hay veces que no hay semanas, hay veces que hay días eh, cómo planeas que todo esto se vaya resolviendo. Luego es ya el día del evento hacer un timeline de cómo, es, cómo van a ir pasando las cosas, desde, desde en qué hora se va a empezar a montar todo hasta qué hora se abren las puertas y qué hora llega un artista y qué hora este, eh, se tiene que apagar la luz. Y, a qué hora, y, y, y sobre todo quién va a ser el responsable de todo esto porque hay veces que, que sabes que hay algo que se va a hacer eh, y si no le asignas esa... esa esa responsabilidad de alguien, te puedes encontrar con la penosa situación de que eh, a lo mejor hay un momento en donde eh, se tiene que correr un audio y no hay nadie que literalmente, se te cae el evento porque no había nadie que literalmente le ponía play. ¿no? O sea, hay, hay cosas que los detalles menos obvios son los que más te pueden tirar un evento. Entonces todo eso debe estar contemplado dentro del plan. Y mencionaba también que después del evento, porque tu idea no es que el evento se quede ahí y ya se acabó, tu idea es que el evento suceda y entonces después haya repercusión y lo puedes hacer a través de la documentación del evento y luego haces un video que se sube en línea y entonces se comparte. O a lo mejor eh, las negociaciones durante el evento implicaron que la estación de radio con la que lo hiciste después va a apoyar con el sencillo. O a lo mejor después pones una campaña en medios para reforzar el mensaje de que vino tal artista y entonces ya lo refieres a la venta. Eh, insisto, todo forma parte de la estrategia completa de marketing de esto, ¿no? Entonces, ese es el plan y lo importante del plan es que se pueda comunicar y se pueda activar con todo un equipo. N ningún evento se hace solo. Por más que uno sea el responsable, es imposible estar en todos lados a la vez y mientras más grande, evidentemente es más difícil estar en todos lados a la vez. Eh, también es muy difícil preparar todo tú en las etapas previas. Por lo que este plan, que ya tú hiciste, ya imaginaste, ya decidiste cómo van a ir pasando las cosas, es necesario. Comunicarlo al equipo para que entonces eh, todos ellos te ayuden a hacer, a hacer eh, todas y cada una de esas partes que son necesarias para que el evento suceda. Eh, y bueno, pues la parte que parecería lo más fácil, pero es todo el chiste de, del trabajo y todo lo que te vas dando la experiencia, que es ejecutarlo. Eh, obviamente tu plan eh, lo vas a llevar a cabo, pero puede necesitar ajustes. O sea, no, hay cosas que de pronto no puedes prever y que se van dando en el camino. Y es importante tener la flexibilidad de, de, de ajustarte a ello. Eh, y al final, el punto más importante por lo que en realidad te pagan por hacer las cosas es por decidir. O sea, si hay un momento en donde las cosas se complican y tienes que decidir desde algo muy grave como cancelar el evento o simplemente reajustar a lo mejor el lugar o reajustar... Eh, la empresa con la que está haciendo la seguridad. cualquier cosa. Hay, hay, hay muchas situaciones que se pueden presentar en el lapso de la preparación de un evento. y, y el hecho de poder responder ante ello es la, la realidad por la cual te, te dan como responsable para hacerlo. Ese es, esa es la parte difícil realmente del trabajo. tener la capacidad de, de decidir y reaccionar cuando la situación se presenta. Eh, eso son, son cinco pasos muy simples pero son la, la, lo que en realidad te va a llevar a tratar de hacer que el evento sea, sea lo más exitoso posible. Eh, no puedes controlar todo. Insisto, necesitas mucha gente que te ayude y aún así hay muchas cosas que se salen un poco de control, pero mientras más claro puedas tener todo esto y estos, estos cinco puntos, hay menores posibilidades de que las cosas fallen. Eh, ok. Y bueno, de ahí hay algunos puntos que eh, la experiencia va dando sobre cómo aplicar esos cinco procesos anteriores, que son justo los que, los que hacen un, la diferencia entre eh, cuando lo hace una persona eh, que recién empieza o, o ya hay cierta experiencia alrededor de los eventos. ¿no? Bueno, el punto número uno es, eh, inicia igual que el proceso, de hecho, ¿no? el proceso se inicia con una idea de algo que quieres hacer, una razón por la que lo quieres hacer. Y es muy, muy importante que no lo pierdas en el trayecto de, de, del evento. Hay tantas cosas, insisto, que pueden pasar, que, que al final puedes encontrarte con que empiezas a decidir, a decidir y a resolver cosas y terminas a lo mejor afectando lo que realmente querías, querías hacer en un principio. Si tu objetivo era hacer un evento para... Eh, para que vinieran VIPs de medios y de clientes a conocer al grupo y entonces que pudieran eh, enamorarse del proyecto y involucrarse después con él a lo mejor en el proceso de decidir terminas eh, sacrificando cosas de la producción que hacen que no se vea bien el grupo y entonces ya no sirvió de nada nada del evento porque pues si no se ve bien esa gente que fue no va a terminar hablando bien de eso ni va a tener una buena memoria del, del, del asunto y entonces se estropea todo eh, es justo por eso que creo que es, que es una parte esencial de la forma en la que tienes que eh, abordar este tema. Um, bueno, eh, el tema obviamente es el conocimiento visto desde el punto de vista de que eh, hay, hay una razón por la cual eh, les puse, más allá de, de darle autenticidad un poco o, o credibilidad a mi discurso, de, de que les puse el hecho de, de todo lo que he hecho en mi, en mi carrera. Y es el hecho de poder estar en diferentes partes del proceso y saber diferentes partes del proceso. Entonces, el día que tú tienes que hacer un evento, a lo mejor tú no te metes con los fierros, pero alguna vez hiciste producción en una estación de radio y entonces sabes y no te pueden truquear con algo que, que sabes que sí se puede hacer en una consola. Eh, o has tenido oportunidad de escribir cosas en una revista y entonces sabes este, qué cosas en los medios sí se pueden hacer y qué no se pueden hacer. Eh, en fin, o sea, mientras más te involucres con cada las áreas, no, no porque tú específicamente tengas que hacer eso, sino porque no hay otra forma en la que puedas tú realmente pedir que las cosas sucedan, más que, este, más que sabiendo hacerlo y, y entonces que no haya tanto la persona como que no, la persona que no que no sabe bien hacerlo, como la persona que realmente a lo mejor te quiere engañar y te quiere decir que algo no se puede hacer en el tiempo que tú se lo pides y tú sabes que sí. Ese punto es, es esencial para entonces poder tratar de, de tener el mayor control posible sobre, sobre todo lo que sucede en tu evento. Y a la vez, eso no significa que tú tengas, insisto, que hacer todo. Es, es una de las partes más difíciles cuando te vuelves dueño de un evento. Porque en este hecho de ser tú el responsable, a veces te, 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 se vuelve un boga apremiante y entonces tratas tú de realmente resolver todas y cada una de las cosas y estar presente en todos y cada uno de los momentos y lugares, y es imposible, insisto. Entonces, el de saber delegar con tu equipo es esencial, sobre todo saber quién de tu equipo sabe más que tú en un área, porque insisto, uno puede conocer de muchas cosas, pero sabes exactamente quién domina mejor el tema que tú. Y al revés, a lo mejor hay partes del equipo que no domina tanto un área y saber tú poder ser un apoyo para resolver esa parte, ¿no? Eh, muchos, o sea, los equipos no siempre los eliges tú. De hecho, la mayoría de las veces no los eliges, les, les, les eliges tú, es simplemente gente que está en las compañías con las que trabajas. Así que es importante saber adaptarte a todos ellos y de, e identificar estas cosas, identificar quién funciona para qué. Y si a alguien le tocó una responsabilidad que a lo mejor eh, todavía no está listo, pues se vale. Al fin y al pues, todo el mundo inició de alguna forma y todo el mundo eh, eh, fue nuevo en algún momento. Así que es importante estar ahí para esas personas también, para, para ayudarles a resolver y que entonces ellos te puedan ayudar a ti. ¿no? Eh, punto esencial dentro de todo esto es la comunicación. Eh, y lo pongo, a nadie le gustan las sorpresas. ¿Por qué? Porque eh, tu posición en este paso como de marketing y de responsable ante el artista es como un punto de encuentro entre si el manager de Aleso... Eh, decide que de pronto necesita un cierto equipo y una cierta cabina en su producción. Eh, pues necesitas comunicarle bien cómo van las cosas y cómo va avanzando todo esto para que entonces el día que llegue ahí no se encuentre con una sorpresa de que no fue el equipo que él pidió eh, o a lo mejor en el proceso de verdad pasan cosas y hay necesidad de cambiar las condiciones del backline o hay necesidad de cambiar eh, el venue de más cuestiones. Todo, todas esas cosas realmente se vale siempre y cuando tengas la capacidad de comunicárselo correctamente al artista de un lado y al equipo de producción y la gente del evento del otro. Eh, a nadie le gustan las sorpresas, a, a ningún artista le gusta llegar a un lugar y encontrarse con algo que no se esperaba, eh, ni al público le gusta llegar a un lugar y encontrarse con algo que no se esperaba, y a ti menos te va a gustar que llegues a algún lado y las cosas no estén como necesitas que estén. Eh, la comunicación con el equipo, con el artista, con los, con los fans. Y con las empresas con las que trabajas es esencial para que todo fluya y todo al final termine siendo como, como deseas. Y bueno, lo que siempre me gusta hacer, y bueno, por consejos de varias personas me han dicho es... Tratar de pegar en el, pensar en el peor escenario posible que puedes controlar. Porque si te vas al peor escenario posible, pues vas al hecho de un desastre natural y es una cosa que no puedes controlar. Al fin de cuentas, el día que. O sea, si ahí llega el fin del mundo a mitad de un evento, vas a tener muchas cosas de qué preocuparte menos de tu evento. Entonces, la idea es como que si empiezas a pensar en qué es lo peor que puede pasar. Si haces un evento al aire libre, pues podría llover. Entonces, tratas de resolver, ¿no? y, y. Pues simplemente una lona y evalúas si eso funciona con el presupuesto y con lo que quieres volviendo como a todo, englobando como a todo lo que se ha mencionado. ¿no? Eh, o a lo mejor el escenario terrible es que el artista no llegó y entonces tratas de prever el tráfico y a lo mejor le pones una escolta de policía al artista para que entonces no sufra con el tráfico de la ciudad y llegue bien. Eh, o puede pasar que el audio esté mal, entonces tratas de prever que haya suficientes pruebas de sonido antes para que no haya ningún problema con eso. En fin, es tratar de revisar todo el plan, todo el timeline del evento y de cada cosa pensar en lo peor que podría pasar y que tú puedes resolver entonces hacer las cosas para que para resolverlos previamente a pesar de todo esto insisto siempre hay cosas que de pronto se pueden salir de las manos es importante estar consciente de eso porque porque no te puedes frustrar y no te puedes detener ni paralizar si en algún momento tu plan por por más que pensaste en todas las condiciones posibles hay esa cierta cosa que no pensaste y pasó y todo mundo y todo está en riesgo eh, parte esencial insisto de todo esto es saber decidir y saber actuar en los momentos justos donde donde pasan todas esas cosas eh, y ahora sí, llegando como a la parte un poco romántica del tema, es disfrutar mucho de esto. Este es un trabajo de muchísima presión. Todo el mundo quiere, el manager quiere el mejor evento, el artista quiere el mejor evento, los fans quieren el mejor evento, eh, tus proveedores quieren las mejores condiciones de, de trabajo, tu equipo quiere que, todo, que lo, lo trates de la mejor manera. Todo el mundo pide muchas cosas. Es una posición que se vuelve muy, muy estresante hasta cierto punto. Y es muy importante que entre todo eso siempre, siempre tengas en mente por qué razón estás ahí, por qué te gusta hacerlo y por qué disfrutas hacerlo para que entonces puedas hacerlo durante mucho tiempo. Eh, la presión sí puede ser algo que, que acabe mucho con la vida de alguien y no sería, no sería padre que también terminara con, terminara con tu carrera, digamos. ¿no? Eh, ese es en esencia lo, lo, lo que eh, quería transmitirles sobre el tema de producir eventos relacionados con la música. Eh, es la parte de mi trabajo que se relaciona con lo que venimos hablando el día de hoy. También hay una, insisto, una parte de eventos no, no tan masivos o no, no implican show como hacer firmas de autógrafos, que al final eh, no, no tienes un backline, no tienes muchas cosas, pero sí necesitas controlar a muchísima gente y a un artista y muchas cuestiones que se vuelven complicadas. Eh, de hecho, justo en septiembre hicimos unas firmas de autógrafos con un grupo que se llama DNC, que es este, la nueva banda de Joe Jonas y otros amigos suyos y se tomaron como 700 fotos en cada una de las ciudades eso fue Guadalajara, DF y Monterrey y había muchísima gente en cada uno entonces es justo pensar las cosas para que no se vuelvan a la cura tener a 2000 fans en cada tienda y plaza entonces son son eventos que a lo mejor no puse poner en la lista y que son diferentes variaciones de lo mismo que todo se rige un poco por esto o sea en, entre todos estos pasos y estas cuestiones a considerar creo que es lo que te puede mantener eh, de manera más segura si sí, se puede decir así, porque nunca es seguro todo, eh, al momento de realizar eventos. Eh, y bueno, creo que pasamos a una parte, que la idea es poder eh, resolver o entablar una conversación con quien, con quien lo desee. Eh, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, eh, es totalmente bienvenido. Así que nos están ayudando con el micrófono. Hola. Este, yo quiero saber, eh, por ejemplo, cuando son fechas muy pegadas de concierto a concierto, por ejemplo de, de hoy ahorita en DF y mañana en Monterrey, por así decirlo, ¿cuándo se hace el sound check o cuando o sea qué tiempo es el que tú tienes para hacer todo esto, todo eso de moverte de un lugar a otro tan rápido, por así decirlo, o sea manejar los tiempos. Uh, bueno, varía mucho de, de producción a producción. Eh, o sea, hay producciones, digo, la verdad es que de esa dimensión no he estado como tal metido, pero conozco el proceso de afuera. Si ves una producción onda YouTube o algo así, es imposible hacer eso porque hay muchísimo tiempo de montaje. Pero la mayoría de las producciones eh, sí pueden funcionar así. Eh, lo que sucede es que tú terminas un evento, por decir algo, bueno, el día uno. Eh, al terminar el evento lo más probable es que el desmontaje se haga lo más rápido posible para que entonces ese mismo día en la noche el equipo esté viajando. Eh, si te fijas normalmente las fechas y las giras tratan de ir como tienen un sentido geográfico también, sobre todo en Estados Unidos por ejemplo, que son, que son muchísimas ciudades dentro de todo el país, porque muchas veces el equipo se mueve por tierra porque es muy pesado y muy caro mandarlo por, por avión. Eh, en el caso de México normalmente se van, se van por avión por un tema de distancias, porque no es México, Monterrey y Guadalajara, es mucho tiempo para mandarlo por tierra. Eh, hay veces que sí va por tierra. Eh, insisto, varía mucho de la producción y dependiendo de todo lo que tengan que mover. Pero la, lo, lo importante es que el equipo y todo el tema de staff se mueva en el transcurso de la noche para que entonces al día siguiente en la mañana, tanto el equipo como el staff ya estén en el venue para poder instalar y hacer una cosa que se llama line check que literalmente es nada más eh, probar que todas las líneas del escenario hacia la consola funcionen. Eh, para el momento en donde el grupo llega, entonces, bueno, el grupo cantante o lo que sea, el artista, entonces sí tiene como oportunidad de dormir en, el mismo, en la misma ciudad que estuvo la noche anterior, viaja temprano al día siguiente eh, y alcanza a llegar ya para hacer el soundcheck en forma, eh, que el soundcheck en forma ya es literal probar algunas canciones, medir... Eh, medir qué tanto monitoreo, cómo está el monitoreo, cómo está el audio de sala, este, es muchas cosas. Y de hecho hay muchas veces que los artistas ya no hacen el sound check ni siquiera ellos. Hay muchos artistas que los hace su staff porque ya conocen perfectamente lo que necesitan. Entonces el artista llega al día siguiente y directamente hacia el show. Entonces la realidad es que en esos aspectos normalmente la vida es mucho más cómoda para el artista. El artista es el centro de todo esto. O sea, nada de lo que hacemos serviría si no hubiera artistas, la verdad. Entonces por eso se le da como esa, esa relevancia. Y todo el equipo de staff es el que hace todo el movimiento para que todo funcione en días, en días seguidos, cuando la producción lo permite. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Emilio. Este, bueno, tengo Hola. dos preguntas. Eh, no sé si te puedo hacer una primero, me respondes, y luego la otra, o te suelto las dos. Eh, no, una si quieres decir, y otra después, así, no okay. se me olvida. Gracias. Bueno, la primera es este. Dentro del documento que tú elaboras del Profit and ¿no? ¿cuáles son las métricas principales o qué factores son los que tomas en cuenta para ver si el, el evento va a ser redituable o rentable? Eh, bien, bueno, hay, hay dos escenarios. O sea, sí, si, si hay veces que. Bueno, ahora justo las compañías en las que estamos, las compañías que antes eran discográficas, pero en realidad ya de discos hay pocos. Pero bueno, por decirlo así, la disquera, ¿no? ya está tomando muchísimas áreas y ahora estamos haciendo eh, también un área de, de, de eventos como tal. Antes no hacíamos más que eventos de promoción y ahora ya hacemos conciertos. Entonces, si lo pones como en un concierto completo, que a lo mejor es el escenario un poco más interesante de ese, de ese documento, tienes que considerar evidentemente desde el ingreso literal por boletos, eh, el ingreso que tienes por una, un estimado de patrocinios, de cuánto puedes obtener por patrocinios. Eh, también eh, la venta, normalmente de todos los conciertos, pues hay ganancias de la venta de comidas y bebidas dentro del lugar. Entonces, todos esos forman parte de tus ingresos eh, y el tema de gastos ya se vuelve muy diverso porque está desde los fees que te cobran los artistas por participar en tu concierto, eh, los gastos operativos del concierto, o sea, el, la renta del lugar, eh, la gente que está trabajando en el lugar, eh, la gente que trabaja contigo como, como staff. Eh, eh, bueno, hay otra parte como de, de trámites, o sea, cuando son artistas internacionales hay trámites que pagar ante la Secretaría de Relaciones Internacionales por, por permisos como de trabajo. No se llaman así, pero bueno, para no entrar como más a, más a detalle. Eh, o, por ejemplo, insisto, cuando tienes que hacer un evento y necesitas permisos de seguridad pública, todo, todo, todo cosa que te va pegando al, al, al escenario tienes que irla considerando. Eh, y en el caso de compañías como tal, como, como las disqueras, por ejemplo, tienes que contemplar una cierta parte proporcional de, de los gastos operativos de la compañía. Eso, es una cosa como: o sea, lo que la compañía le cuesta tener la luz y el agua y sus empleados y la nómina y todo esto, es como una parte proporcional que le correspondería a tu evento. Es, una, es difícil decir los números exactos porque varían muchísimo, pero ese es un poco el escenario que te da el ir y venir. En el caso de los eventos que son solo promoción, no vendes boletos, no le pagas un fiel artista, entonces varían un poco todo eso. Solo tu ingreso únicamente más bien, perdón, tu, único, tu ingreso se va reflejado más bien como de manera posterior. Tú inviertes en este evento, que te va a costar tanto dinero, no le vas a ganar nada ese día, pero tu promoción, el plan es que a lo largo de seis meses, un año, te genere cierta cantidad de ganancias y entonces al final ya tienes un, un balance positivo en el caso ideal, digamos, no a veces no sale, a veces sí, pero tu proyección tiene que, tiene que contemplar que sea viable, por lo menos. ¿Y la otra? Gracias. Y la segunda es como, desde tu frente, que has estado como A y R, ¿qué es lo principal que se fijan para nuevos artistas para firmarlos? ¿Hay así como algún modelo de, ah, este cuate sí va a pegar, o mejor lo pasamos para después, o de plano no. Bueno... Eh, cuando estuve de coordinador de IR, en realidad, o sea, eh, ya fue hace tiempo y mi responsabilidad no iba directamente a confirmar artistas. Eh, nada más digo, no, me quedaba aclarar eso. Pero sí, evidentemente estando en la izquierda tanto tiempo, uno te, da, te das cuenta de las cosas que buscan los IRs para firmar y te puedo decir que eh, eh, ha cambiado muchísimo porque hace 13 años, por si lo que empiezas en esto, pues no había tantas formas de medir lo que un artista funcionaba más que ir a los shows, verlo y tener como un tema así, bueno, pues, pues este sí puede funcionar, hay un tema que desarrollabas de gusto, de apreciación, eh, eh, la, la, la industria de la música era muy empírica, digamos, o sea, era, o sea sobre, sobre experiencias, sobre qué opinas de esto, a qué te suena, cómo a dónde va, y entonces a partir de ahí se firmaban o no se firmaban cosas. Eh, los la, tiempos han cambiado mucho, entonces ahora toda la conexión digital que hay en el mundo te permite tener muchas más referencias de lo que de lo que se firma eh, entonces eh, más allá de que obviamente hay un tema de gusto artístico que, que se tiene que tener con el proyecto también se fijan mucho pues en los en los diferentes indicadores que pueden tener de parte de las redes sociales del artista o sea, ya en este punto ya no se vale que, que, que un, llegue un artista sin nada a querer ser firmado así de veme a mi show y ven y firmame por completo. Normalmente ya todos traen un camino recorrido antes. Todos pueden grabar en, la, en su misma casa, o sea, ya las herramientas para grabar ya no son algo incosteable y si, si lo puedes tener en, con un micrófono y una conexión de línea a tu computadora ya puedes grabar algo. Eh, ya lo puedes lanzar en línea, ya lo puedes eh, promover en Facebook, Instagram. Eh, Twitter, etcétera, etcétera. Eh, ya puedes tener, este, con a través de eso algunas presentaciones. Entonces, si se fija mucho eh, en eso, en tener ya un, un, um, un antecedente de lo que tu banda o tu proyecto solista o lo que tú traigas como idea, puede funcionar con la gente, porque por dos cosas. Evidentemente, la primera es porque pues, quieres ver si le gusta a la gente. Pero también la segunda es que todo eso muestra el nivel de interés que tú mismo tienes por tu proyecto. Porque, insisto, en, este, en estos tiempos ya no, ya no se vale decir, no, pues me estoy nada más tocando y espero a que alguien me firme. Porque eso muestra que no tienes el suficiente interés en tu proyecto como para hacer y buscar dónde grabar, y, y hacer y buscar dónde promoverte y subir tu página, y etcétera, etcétera. Entonces, es, son yo creo que factores esenciales en estos momentos y uh, uh, también hay otro que se ha sumado a toda la lista de las cosas que cada vez las compañías de música hacen más eh, research de eh, eh, research en forma de, de consumidores sea, hacen pequeños eh, focus groups hacen como algunas cosas con los artistas eh, muchas veces eso ya sucede más bien ya cuando está este, ya firmado pero es importante también como para saber a dónde dirigirlo ya no de manera tan empírica sino tener como una idea más clara de con qué grupos y qué eh, demográficos de personas funciona más gracias no, gracias a ti alguna más creo que por ahí atrás no? yeah. por ejemplo en el caso de comenzar a verse eventos eh, ¿Cómo, cómo presentas un, una idea de un evento a una marca o cómo es que cómo es que empiezas a conseguir presupuesto eh, para que los números que tú estás como proyectando como lo habías comentado en el, en el estudio este que haces este cómo es que a la hora de proyectarlo pues, cómo lo vendes o sea en, en ese caso cómo te acercas con una marca marca decirle necesito tanto dinero y es costeable pero tal y tal y tal de hecho es una muy muy buena pregunta porque eh, Justo es algo que esta industria ha empezado a aprender un poco en los últimos años. Los, los promotores de conciertos, como CESA o además, han tenido esto pues, desde el inicio, pues, así trabajan. ¿no? Como industria de la música, como disqueras, es algo que más, es relativamente más reciente, si puedes hablar como de los últimos seis años o algo así. ¿no? Entonces, eh, volviendo al punto de que hace diez años las compañías eran mucho más empíricas, era muy difícil... Encontrarte con las marcas, porque las marcas, eh, evidentemente, provienen de un mundo muy diferente que no se mueve por, por lo que una persona dice que funciona, ¿no? se mueve por muchos más factores. Entonces, el éxito reciente que se ha tenido con, con temas de patrocinios tiene que ver con esta profesionalización de la industria, en donde se hacen esta serie de estudios de mercado de manera, de manera mucho más formal y entonces esos estudios de mercado ya te dan unas herramientas con lo cual tú le puedes hablar a las marcas en su mismo idioma o sea yo no eh, yo no te vengo aquí a traer este concierto de dance por decir algo solo porque a mí me gusta el dance de hecho o sea eh, no tiene que ver con lo que me guste o no a mí o sea porque es así es como se presentaba antes no si llegas con la marca y decías, no, pues este concierto está increíble porque este Va a ser este Lacka World Sound Fest y todos los chavos quieren ir al EDM. Así, ¿no? Presentas como muchos argumentos que se vuelven al final. Blah, ¿eh? Eh, entonces, más bien, como que el, el lenguaje se ha cambiado. Entonces, es, este, este evento de dance que tenemos no, no funciona porque yo diga que funciona o porque él diga que funcione. Hicimos un estudio y entonces se muestra que del demográfico de. Pues estoy inventando datos, ¿no? Pero. El demográfico de entre 15 y 20 años hay una gran cantidad de gente que está yéndose al género del EDM y está asistiendo a estos eventos y hicimos un test de música con esta gente sí y entonces vimos que ese demográfico que es al que a ti marca te interesa llegar tiene gran interés en lo que estamos nosotros haciendo por decir un ejemplo lo que tienes que hacer es traducir lo que tú tienes que ofrecer a cómo a la marca le va a funcionar y hablarles en su mismo idioma. Eh, Por qué razón tienen que estar en tu evento? Porque, porque tú, el público al que esa marca va, va a estar en el evento que tú tienes y va a ser una forma mucho más efectiva de comunicarle el mensaje de la marca que, este, que si simplemente la marca sale y saca un comercial en televisión, que a lo mejor no, el público no le va a prestar la misma atención. Entonces, eh, siempre en todas estas cosas, pues, evidentemente tienen que, que involucran dinero. Eh, así como yo tengo una responsabilidad de hacer un evento, de devolver un ingreso al final la marca, el responsable de la marca tiene una responsabilidad de, de invertir algo y entonces que haya un retorno después así que tú le tienes que ayudar a, a que él pueda ver cómo ese retorno va a llegar y no se lo vas a explicar pues solo con lo que te gusta, sino con muchas herramientas ¿Algo más? Okay. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, espero que esto les haya aportado algo y pues bueno, pues ahí estamos cualquier cosa. Punto com, punto com, sexta punto com, edición punto com, del 14 al 17 de noviembre. El punto que marcará tu futuro. Vive la experiencia.com. Búscanos en Facebook o en Twitter.